Hola, buen día, niños y niñas. Sean bienvenidos. Nuevamente les habla Miguel Antonio García Cáceres, profesor del área de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Hoy tendré el honor de compartir con ustedes un contenido muy importante del primer ciclo de educación básica de tercer grado del área curricular de matemáticas. Que corresponde a la unidad número 13, peso, lección número 2, pesemos. El contenido que desarrollaremos es suma y resta con valores de peso. El objetivo o lo que aprenderemos es a sumar y a restar con valores de peso. Este contenido lo encontramos en la página 127 del cuaderno de trabajo y la página número 163 de la guía. Del maestro. Leamos detenidamente el siguiente problema. Suyapa puso un kilogramo, 800 gramos de azúcar en un plato, que pesa 300 gramos. ¿Cuánto pesa en total? Observemos la siguiente imagen. Ahí tenemos a Suyapa. El plato de su yapa nos dice que pesa 300 gramos. Y el azúcar pesa 1 kilogramo, 800 gramos. Entonces ella, observen que está colocando el azúcar en el plato. Y la pregunta que nos hacen es ¿cuánto pesa en total? O sea, el peso del azúcar más el peso del plato. ¿Cómo creen ustedes que podemos resolver ese problema? ¿Qué piensan, niños? ¿Cómo podemos encontrar el peso total? Excelente. Para encontrar el peso total, hay que sumar el peso del plato, que son 300 gramos, y el peso del azúcar, que son 1 kilogramo 800 Gramos. ¿Cuál sería entonces nuestro PO? Muy bien, un kilogramo 800 gramos que es el peso del azúcar más 300 gramos que es el peso del plato. Ahora encuentren el resultado aplicando los conocimientos aprendidos. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Recuerdan que cuando trabajábamos ejercicios con el cálculo de la longitud o con la moneda, hay que calcular siempre con la misma unidad. Ah, entonces en este caso haremos lo mismo. O sea, kilogramos con kilogramos y gramos con gramos. Somaremos. Comencemos con los gramos. 800 gramos más 300 gramos. ¿Cuánto es 800 más 300? 1100 gramos. Excelente. Recuerden que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces les pregunto, ¿cuántos kilogramos y gramos hay en 1100 gramos? Vamos a ver. ¿Cuántas veces cabe mil en 1100? ¿Cabe? Una vez. Excelente. Cabe una vez. Aprendimos anteriormente que debemos de calcular pensando cuántas veces cabe mil en la cantidad de gramos dada. La cantidad de veces son los kilogramos. Decíamos entonces... Que Mil cabe una vez en 1100. Ese 1 es la cantidad de kilogramos. Entonces tenemos un kilogramo. Ajá. ¿Y qué más? Y 100 gramos, como ustedes pueden observar ahí. O sea que en 1100 gramos hay un kilogramo y 100 gramos. Pero recuerden que hasta el momento solo hemos sumado los gramos. No hemos tocado la parte del kilogramo. Entonces ahora tengo que sumar qué? Vamos a ver, un kilogramo, 100 gramos, más un kilogramo que teníamos acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto es eso, niños? Vamos a ver, 2 kilogramos, 100 gramos. Por lo tanto, podemos decir que el peso total es 2 kilogramos, 100 gramos. Para sumar con las unidades de peso se hace unidad con unidad, es decir, kilogramos con kilogramos y gramos con gramos. Muy bien, niños. Leamos el siguiente problema. Raúl llenó la botella que pesa 800 gramos con jugo de naranja. Ahora pesa 2 kilogramos 200 gramos por todo. ¿Cuántos kilogramos y gramos pesa el jugo que metió Raúl? Observemos la siguiente imagen. Ahí tenemos a Raúl. Leamos nuevamente el problema. Raúl llenó la botella que pesa. 800 gramos con jugo de naranja. Observen que ahí está Raúl llenando esa botella con jugo de naranja. La cual, la botella, pesa 800 gramos. Ahora pesa 2 kilogramos, 200 gramos por todo. O sea, la botella más el jugo pesa eso. La pregunta que nos hacen es... ¿Cuántos kilogramos y gramos pesa el jugo que metió Raúl? El jugo, porque ya sabemos cuánto pesa la botella. ¿Cómo creen ustedes que podemos resolver ese problema? Vamos a ver, niños. Ah, muy bien, excelente. Tenemos que hacer que una resta del peso Total, en este caso, el peso de la botella más el jugo, menos, ¿quién niños? El peso de la botella, que era 800 gramos. Excelente. Por lo tanto, nuestro peo va a quedar de la siguiente manera. 2 kilogramos, 200 gramos, que es el peso de la botella más el jugo, menos... 800 gramos, que es el peso de la botella. Al resolver eso, nos vamos a dar cuenta cuántos kilogramos y gramos pesa el jugo que metió Raúl. Muy bien, excelente, niños. Para ello, entonces, tenemos que, recuerden que podemos restar gramos con gramos y kilogramos con kilogramos. Ah, pero aquí tenemos un problema. 200 gramos menos 800 gramos, no lo podemos restar nosotros. Entonces, podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a convertir estos 2 kilogramos, 200 gramos, ¿a quién? A gramos. Excelente. ¿Cuánto sería 2 kilogramos, 200 gramos convertidos a gramos? Vamos a ver, niños, ¿qué piensan ustedes? Uh -huh. 2.200 gramos. Gramos. Es correcto. Excelente. Recuerden que un kilogramo es igual a mil gramos. Quiere decir que en dos kilogramos hay dos mil gramos. Dos mil gramos. Y le sumamos estos doscientos gramos, entonces me queda dos mil doscientos gramos. Muy bien. Pero lo que hemos hecho es, hasta el momento, convertir que el total del peso, tanto la botella como el jugo, a gramos. Entonces, ahora perfectamente podemos decir nosotros que, como 2 kilogramos, 200 gramos, es igual a 2200 gramos, le vamos a restar 800 gramos. ¿Cuánto es 2200 menos 800? Es igual a. 1400 gramos. Pero a nosotros nos piden que demos la respuesta en qué? En kilogramos y gramos. Hasta el momento hemos obtenido la respuesta en gramos. En 1400 gramos vamos a convertirlos a kilogramos y a gramos. Recuerde que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces pregunto, niños, vamos a ver, ¿cuántas veces cabe mil en mil cuatrocientos? Muy bien, cabe una vez y volvemos a repetir lo que ya hemos aprendido. Recuerden que se calcula pensando cuántas veces cabe mil en la cantidad de gramos dada. La cantidad de gramos dada es mil cuatrocientos. Entonces, ¿Cuántas veces cabe mil acá? Cabe una vez. La cantidad de veces son los kilogramos. Ah, por lo tanto tenemos un kilogramo. 400 gramos. ¿Por qué un kilogramo? Porque mil cabe solo una vez en 1400. Y luego los 400 gramos que falta. Muy bien, excelente. Entonces... 2 kilogramos, 200 gramos menos 800 gramos va a ser igual a 1 kilogramo 400 gramos. La pregunta que nos hacían era la siguiente, ¿cuántos kilogramos y gramos pesa el jugo que metió Raúl? Entonces vamos a decir que el jugo que metió en la botella Raúl pesa 1 kilogramo, 400 gramos. Para restar con las medidas de peso se hace unidad con unidad, es decir, kilogramo con kilogramo y gramo con gramo. Muy bien. Vamos a resolver lo siguiente. Número 1. Juan puso el arroz en una canasta que pesa 300 gramos. Luego la Pesó en la balanza. Observemos, ahí tenemos la balanza y tenemos la canasta y luego observemos que ahí está el arroz que puso Juan. Contestemos las siguientes preguntas, niños. ¿Cuántos kilogramos y gramos indica la aguja? Vamos a ver, observen y me dicen cuántos kilogramos y gramos. Ajá. ¿Qué me pueden decir, niños? Ah, observemos que aquí la balanza marca un kilogramo. Luego tenemos 100, 200, 300 gramos. Ah, entonces significa que la balanza indica... Un kilogramo, 300 gramos. Eso es lo que nos está indicando esa aguja, observen. Un kilogramo, 100, 200, 300 gramos. En la segunda pregunta nos dicen, ¿cuántos gramos indica la aguja? La aguja, ¿cuántos gramos indica? ¿Quién me quiere decir cuántos gramos? Bueno. Observemos, usted puede observar la, la, la balanza y poderme contestar esa respuesta, darme la respuesta. Pero también podemos convertir un kilogramo, 300 gramos, a gramos, ¿verdad? Que perfectamente lo podemos hacer. Uh -huh. ¿A qué es igual un kilogramo? Es igual a mil gramos. Muy bien, excelente. Eso es igual a un kilogramo. Un kilogramo es igual a mil gramos. Y luego tenemos 300 gramos. ¿Cuánto es mil más 300? Es 1300. Excelente. Por lo tanto, vamos a decir que la aguja indica 1300 gramos. Continuamos con la pregunta número 3 del mismo problema. Nos dice, ¿cuánto pesa solamente el arroz? ¿Cómo podemos niños y niñas determinar cuánto pesa solamente el arroz? Observen que lo que conocemos es el peso de la canasta, que es 300 gramos. Y conocemos también... Lo que está indicando la aguja. O sea, ¿cuánto marca la aguja? El peso total. Por lo tanto, nuestro PO va a ser igual a un kilogramo 300 gramos, que es el peso total del arroz, más la canasta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos está indicando la aguja. Observe. A eso le tenemos que restar. El peso de la canasta. ¿Cuánto es el peso de la canasta? 300 gramos. Ah, muy bien. Entonces resolvamos esa operación de un kilogramo, 300 gramos, menos 300 gramos. ¿A qué es igual eso? Ya aprendimos que se debe restar kilogramos con kilogramos y gramos con gramos. Entonces, 300 gramos menos 300 gramos, ¿cuánto es? Cero gramos. ¿Qué nos queda entonces, niños? Un kilogramo. Excelente. Un kilogramo. La pregunta que nos hacen, ¿cuánto pesa solamente el arroz? Vamos a concluir entonces que el arroz pesa un kilogramo. Excelente. Ejercicio número dos. Roberto puso un equipaje de 800 gramos encima del otro que pesa 2 kilogramos, 100 gramos. ¿Cuánto pesa por todo? ¿Qué tenemos que hacer, niños? ¿Qué operación? Ah, muy bien, excelente. Para encontrar entonces el peso total, hay que sumar ambos pesos, ¿sí? El que pesa 800 gramos y el equipaje que pesa... 2 kilogramos y 100 gramos. Por lo tanto, nuestro peón nos va a quedar 800 gramos más el otro equipaje que pesa 2 kilogramos, 100 gramos. Vamos a ver. Sumemos eso, niños. Los gramos con los gramos. 800 gramos más 100 gramos son 900 gramos. ¿Y qué tenemos? 2 kilogramos. Por lo tanto, entonces... Vamos a decir que eso va a ser igual a 2 kilogramos 900 gramos. Y la pregunta que nos hacían, ¿cuánto pesa por todo? ¿Qué vamos a decir? Bueno, el peso total es igual a 2 kilogramos 900 gramos. Excelente niño, los felicito. Han trabajado muy bien el día de hoy. La Secretaría de Educación de Honduras te invita a seguir estudiando en casa. Y además te recuerda que debes lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Agradezco, niños y niñas, infinitamente la atención prestada de parte de ustedes a la clase de hoy. Espero hayan aprendido. Recuerden que pronto nos veremos.